Esta pregunta está buena porque creo que nunca conté bien qué pasó. La aposta que no pasó mucho, pero bueno, les cuento lo que yo creo que pasó, la verdad, porque fue así. Fui a lo de Bizarrap, o sea, se refiere a la sesión con Bizarrap. Fui, yo hice un tema, o sea, yo había llevado un tema dentro ya hecho. Y cuando llego, Gonza me dice, che, quiero hacer tipo un tema ahí, o hacer el beat de cero. Y aparte, en ese momento, él grababa, o sea, las tomas tanto del videoclip como las tomas de hacia el micrófono, digamos, tenían que ser como de one take, ¿no? One take quiere decir de una sola toma, tirar toda la letra, todo, y que, o sea, junto con los gestos, todo, era mucho más complejo. Después, con el tiempo, hoy en día ya van los artistas, hacen el tema con él, y otro día se juntan a hacer el videoclip. En ese momento, como fue en 2019, bueno, nada, básicamente esto era en 2019, era otra manera de hacerlo también, y él me mandaba, digamos, el video con la toma one take, o sea, con todo el tema tirado de una sola vez, digamos, adelante del micrófono. Es como cantarlo en vivo, digamos, pero que grabado, y te pasaba el video, qué sé yo, y a mí no me gustaba. Y nada, le fui diciendo, che, a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta, y se fue como atrasando, pasando. Él siguió trabajando, yo también, o sea, cada uno lo suyo, y después nos volvimos a decir, tipo, che, nos juntábamos y eso. Pero cuando nos vemos era mejor. Pero bueno, él ahora también está a mil, está re pegado y nada, o sea, está, digamos, mi interés de mi parte está. Creo que quizás, nada, cuando él quiera o el coso, yo estoy predispuesto a que nos juntemos a hacer un tema de cero y todo. Eso, básicamente.